¿Habéis oído? Así que han liquidado a Zatch. Mierda. Le superaban en número. No pude alcanzarlo. Que el diablo lo acoja, era fiero, pero su corazón estaba dividido. Es difícil renunciar a la vida que conoces. Sí. Al idiota de mi padre le gustaba jactarse de que iba a adquirir un barco propio. Conseguiré un contrato de corso, Charlie. Tu viejo será capitán. Se ahogó en whisky sin navegar jamás. Escucha, Kenway. He estado dándole vueltas a ese plan tuyo. Ese observatorio del que siempre hablas, ¿cómo sabemos que existe? Hay que encontrar un barco llamado Princesa. A bordo habrá un hombre llamado Roberts. Él nos guiará. Los esclavistas trabajan para la Real Compañía Africana. Busquemos una de sus naves y hagamos algunas preguntas. ¡Soltemos algo de vela! ¡Tanta vela como podáis! ¿Qué rumbo llevamos? Buscamos barcos de esclavos. Cualquiera que trabaje para la Real Compañía Africana. No pretenderás traficar con humanos, ¿verdad? Por Dios, no, Adi. Ya deberías conocerme. Solo quiero... Quiero saber dónde atraca el Princesa en su tiempo libre. ¿Es de esclavos? Sí. Barbanegra me dijo que era probable que el sabio estuviera a bordo. ¡Amarrad un poco las velas! ¡Barrizad la mayor! ¡Recoged un palete de proa! ¡Desplegad todas las velas! ¡Soltad puños de escota! Capitán, Bane acaba de hundir una goleta mercante. ¡Mierda! ¿Ese animal no es capaz de seguir lo acordado? Falta poco, capitán. No hundas el barco de esclavos, Kenway. Hay 300 inocentes a bordo. Lo sé, lo sé. Debemos tener cuidado. Son aguas bien defendidas, capitán. ¡Fuego! ¡Ah! ¡Un disparo certero allí! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Directa al agua! ¡Agarraos! ¡Fuego! ¡Aquí es vulnerable, capitán! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Se marcha, capitán! ¡El barco del esclavista se va! ¡Maldito sea! ¡Vamos a acercarnos! ¡Fuego! ¡No hay problema! ¡Fuego! Lo hundirá si no tiene cuidado. Nos acercaremos más. ¡Nos disparan! ¡Minas
están en camino! ¡Hicimos daño! ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego! A subir, buscad al capitán. Venid aquí, rufianes, idiotas descerebrados. Pistolas y acero hacen más ruido que cuchillos y gritos. Ven. Ya me he hartado de todo eso. Tú busca al capitán. Let's go.
Este capitán afirma que el Princesa zarpa de Kingston cada pocos meses. Muy bien. Marcaremos un rumbo. ¡Me habéis destrozado todo mi aparejo, macacos! ¡Me pagaréis por ello! ¡Mierda, Bane! Oh, Charles. Estás hecho todo un matón. Deja de provocarme, Jack. Provocarte es mi pasatiempo favorito, Charles. ¡Muchachos! Veréis, los chicos y yo hemos celebrado un pequeño consejo mientras perdíais el tiempo con esto. Y han decidido que yo sería mejor capitán que unos insensatos como vosotros. ¡Te rebanaré el cuello, traidor! Y a este creo que lo venderé por 10 libras en Kingston, pero no puedo arriesgarme con dos piezas como vosotros. Lamentarás este día, Macaron. Yo lamento casi todos. ¡Barradlos! Al agua. ¡Te destriparé, Jack Rackham! ¡Te abriré en canal! ¡Te arrancaré las tripas y me haré un puto laúd con ellas! ¡Maldita sea! ¡Deja de gritar, Bane! ¡No sirve para nada! Vaya, vaya. Pero si es el temible Edward Kenway quien habla, ¿podría el señor capitán decirnos cómo piensa sacarnos de este apuro con un navío sin velas ni timón? ¡Cierra el pico!